Para ser uno en un millón definitivamente se necesita comprometerse. Comprometerse con un sistema, comprometerse con un género, comprometerse con una escena, ¿no? Digo, lo hacemos todos los días, nos comprometemos con ideas todos los días. Yo de lo que me siento muy seguro y de lo que me siento muy capaz y de lo que digo que me dedico es a eso, es a identificar como ese talento que está por ahí y empezar a, ahora sí que intentar desarrollarlo. El que se va dejando y el que va haciendo caso y el que va siguiendo pues el plan o la estrategia, pues se convierte en un fenómeno. A pesar de que sí existe y a pesar de que siempre como hay fusiones, yo creo que la nueva generación de chavillos creativos no distingue tanto entre que como nosotros o como otra gente, otras generaciones, de que, ah, no, pues si eras metalero, o eras rapero, o eras punco, o eras skate, o eras ska, o qué sé yo. El talento está en todos lados, ¿no? Y cuando te dedicas a esto, pues te vas encontrando talento todos los días. El punto es saber qué hacer con ese talento, ¿no? Saber darle tiempo, saber incubarlo. A lo mejor desarrollarlo y por qué no acompañarlo, güey, y transmitirle experiencias. Mi contribución más importante, güey, para la ideación de Tribal Monterrey es haber dicho, chicos, es que ustedes tienen que ser como un grupo, porque en este país no van a entender todavía el hecho de que sea un colectivo, pero a ver, ¿son un colectivo o son un grupo? No, hay que ponerlos como que los tres sí son individuales, cada quien es un personaje, pero tienen un grupo, y entonces hay que buscar un hit. Me gusta. Si quieres, párate aquí atrás de esta camioneta a ver qué pasa. Digo, aquí nomás, si te tienes que mover. Esta es la esquina del video, ¿comprendes? Estabas con celos y molelos. Definitivamente este fue el primer video. Y esta es una esquina que se muestra en el primer video que sale a todo el continente, güey, de música hecha en Monterrey. En ese sentido, yo creo que indiscutiblemente, güey, la música fue una de las artes que tuvo la oportunidad en esa época de demostrar que en Monterrey había cultura más allá de trabajo y de dinero, ¿no? O sea, que había como creatividad, güey, que había jóvenes queriendo hacer algo. Esa generación de la avanzada regia, la que se consolida, es a lo mejor una segunda generación de... Hubo discos independientes, primeras producciones, qué sé yo. Entonces lo que sucedió después fue la naturalidad de que, bueno, ¿qué sigue? La versión 2, digamos, ¿no? Entonces en la versión 2 fue que salieron esos discos, güey. En la versión 2 fue que a lo mejor personajes también atrevidos, güey, como hace rato te contaba que, ¿no? Que me toca hacer a mí pues esa labor. Se empezaron a atrever. El caso de, no sé, de Robby Lehar y Marcelo Lara, Marcelo de Moderato y Robby Lehar, fueron los que dijeron, oye, esto está chido, güey, vamos apostando, Polygram en ese tiempo. Y empezaron a firmar y luego aparece Camilo Lara y Héctor Martínez. ¿Qué onda, vato? ¿Bien, y tú? ¿Haciendo la continuación o qué? No, nada más platicando la historia. ¿Cómo estás? ¿Qué pedo, güey? Y me acuerdo que era enero, ¿eh? Fíjate, estamos muy cerca de las fechas, porque ese video lo habremos hecho 4, 5, 6 de enero del 97. Lo que te digo de lo loco de la historia es que yo sin querer llego a vivir aquí cuando Fermín era de aquí. Yo llegué al barrio como en el 2001 y nunca llegué, o sea, no llegué pensando en que, ah, quiero ir ahí. O sea, salió esa oportunidad, mi mujer encontró esa casa y le dimos. Lo que me resulta particularmente cósmico, güey, es pasar por el video de Comprendes Méndez todos los días. No veo el pasado, pero al mismo tiempo reconozco lo importante que fue el pasado, que ha sido pues, todas las cosas que vas haciendo en tu carrera, ¿no? Para ser lo que eres hoy. En esta industria no puedes vivir del pasado. O sea, si hoy por hoy te pareciera que Toy Selecta se destaca, pues Toy Selecta se destaca por lo que hizo ayer, güey, ¿no? Por lo que hizo el mes pasado,
por el número uno que pasó el viernes de la canción de Reactor, de producirle un track a Centaurus. Como profesional, una de mis áreas de experiencia es definitivamente desarrollar talento. Desarrollar talento a través de ayudar a encontrar los aciertos o los atributos que determinado creativo puede tener. Y al mismo tiempo de que a través de la experiencia o del tiempo que tiene uno en esto, pues tienes una cartera, digamos, de contactos y de conocimientos que en todo caso aunando como todas esas cosas puedes como ayudarle a alguien a construir un camino. ¿Qué me gustaría? Me gustaría que las generaciones del presente y del futuro entendieran que tienen más oportunidades que nunca, ¿no? Que vivimos una era de medios democratizados. Todos podemos hacer uso de un espacio. Antes, güey, no era posible. Era muy difícil crear tu propio espacio de expresión. Seguir aquí después de 20 años y seguir haciendo lo mismo y siendo, o sea, como feliz haciendo esto y no haber como... Nunca tiré la toalla. Sigo estando, me considero tan fresco como el primer día. A pesar de que ya llevamos muchos años en esto, el pasar esa puerta es como transformativo.